Tractores y maquinarias especializadas para la cosecha, la siembra y el trasplante del arroz fueron donadas por Japón a las empresas de la provincia de Granma, Fernando Echenique y José Manuel Capote Sosa. El donativo responde al proyecto de colaboración con la nación asiática que desde hace unos 3 años se ejecuta en la región granmense y que suma equipamiento a otras empresas arroceras del país. Han llegado a nuestra empresa 3 combinadas, 3 trasplantadoras, 3 sembradoras de bandeja y están en el país hoy 18 tractores que deben llegar próximamente aquí a la empresa. Las maquinarias para las cuales ya se capacitan los operarios serán utilizadas para la producción de semillas. Nosotros producimos nuestra propia semilla, aunque el Instituto de Investigaciones de Grano nos facilita para estas áreas de trasplante. Habitualmente la siembra de arroz aquí se realiza de forma directa, mientras que con el uso de los nuevos equipos se utilizará la técnica del trasplante, lo que se traduce en rendimientos superiores y en la humanización del trabajo de los obreros en el campo. Hoy estamos trasplantando, pero lo estamos haciendo manualmente, donde se utilizan más de 60 hombres, va a ser menos costoso. El donativo llega a las empresas arroceras granmenses en momentos en que se hace necesario incrementar las áreas sembradas. Granma logró su mayor producción de arroz en 2018 con 84 mil toneladas, cifra que no ha podido superar por las carencias de combustible e insumos, pero que tiene el propósito de incrementar en los próximos años. Lisette Márquez, en directo.